Está grabando. ¿Todo en orden? Todo bien, tío, todo bien. ¿Viste lo que te encontraste? Siempre pasa eso de encontrarte con el doble sostenido, a veces doble bemol. Va a pasar. Ajá, porque vos legalmente, en todas las escalas, tenés que tener siempre formalmente el nombre de todas las notas. Siempre. Estén como estén. Estén como estén, las notas tienen que estar todas, siempre. Entonces ahí es donde se arma el quilombo a veces, ¿no? Que te aparece uno, te aparece otro. Sí, sí, me ha sucedido en varias. Por ejemplo, en G sostenido, en la armónica, tengo un Do sostenido sostenido. Doble sostenido, claro, un Do doble sostenido. Pero tiene que estar doble sostenido la nota porque la nota a la que vos tenés que llegar después es el Re sostenido. Por más que a vos te parezca que un Re, que un Do doble sostenido es un Re. ¿Se entiende? Legalmente claro. Pasa eso. Y es difícil entender los procesos de eso, pero están buenos. Está bueno. Estoy en el proceso, ¿no? Ah, mira, lo cortaste. Sí, sí. ¿Y qué está por hacer? Esto, mirá. No lo he terminado, pero esto es el placer. A ver si ponelo más acá, más para tu izquierda, ahí. Ah, bueno, con eso vos fijate, mirá, solamente en sí, ese punto. Para girar, claro, pero quédate, claro, ahí vos tenés. Donde vos tenés ahí, tenés al medio la tonalidad, adelante el dominante y atrás el subdominante. Sí. Tenés los 6 acordes de la tonalidad. Lo muevas donde lo muevas. Está fabuloso. Eso, ay, eso falta poner el broche. Claro. Pero para eso es uno. Después tenés vos, fíjate, sácale un poquito nuevo, sácalo, destápalo. Después tenés, a ver, para, y mostrámelo. Acordate que vos no estás bien al centro, ponémelo más a un costado. Ahí está. Si vos estás en Do, el que te quedaría, digamos, abajito, afuera, que es el Si menor, es el séptimo grado. El que te quedaría el séptimo grado. Sí. Nomás que te quede a menor 7, sí. Bemol 5. Que ese lo podés inclusive poner con un circulito distinto o algo. Si querés, para que te queden los 6, más el del costadito, que es el séptimo grado, ¿no? El séptimo. Ah, bien, bien. Si querés hacerle como un detalle. Entonces ahí tenés los 7. Claro. Que habría bien, que cortarle una muesquita abajo. Igual avisar que no es menor, sino que es menor 7, bemol 5. Bien. Bien, bien. Pero está bueno. Yo quería preguntar. Sí. Bueno, no, la intención. Me falta el brochecito, así lo haga girar. Claro, está bueno, está lindo eso. Lo que sí te quería preguntar es, por ejemplo, yo tengo, arriba tengo Do. Sí. Arriba tengo Do. Y abajo de Do tengo la relativa menor de Do, que es La. Exacto. Cuando yo encuentro esa relativa menor, la pregunta es, no sé si es una pregunta tonta, pero sería, ¿en qué sería? ¿Eólica, armónica, melódica esa menor? Y es la menor, que sí es la menor que sale de la jónica, ¿qué menor es? Eólica. Te está respondiendo solo, es eólica. Ah, bien. Es eólica porque aparte te sale el Mi menor. El quinto está menor. Sí. Entonces la que sale es la eólica. O sea, vos ahí tendrías, sí, los 6 grados de última, los 6 modos, el Fa lidio, el Do jónico, el Sol mixo lidio, el Re dórico, el La menor eólico y el Mi menor frigio. De última podés anotar los que tenés. Lidio, jónico, mixolidio. Bien. Los 3, ¿no? Y abajo tendrías, sí, volveme a mostrar la tabla después. Arriba tenés entonces, sería lidio, jónico y mixolidio arriba, los mayores. Los modos, ¿no? Y abajo tendrías dórico. Sí, dórico. Eólico. Y frigio. Así aparecieron. Entonces vamos a probar una cosita ahora. Ahí apagaste la cámara, guarda. Apagaste la cámara. Puta madre, che. Ahí está, ahí está. Bien.
Ponelo nuevo, mostrámelo. No, justo entonces. Llamada entró. Bueno, hay que ponerlo de avión porque está en la clase. Bien. Ahora ponelo de nuevo, tapalo, usá el tapador adelante. Ahí. Entonces ahí funcionó. Entonces yo digo, si yo adelante tengo arriba el medio, tengo jónico, abajo tengo eólico. Y atrás tengo lidio y abajo tengo dórico y arriba adelante tengo mixolidio y abajo tengo frigio. Adelanta uno, gíratelo ahora que el centro sea, girame el centro a otro lado. Entonces ahora tengo el 1, al medio tengo el jónico y abajo al medio tengo el eólico. Entonces tengo la menor, ahí está, la menor lo tengo de dórico ahora, ¿ves? La menor antes estaba de 6, ahora la menor está de 2. Fíjate, mirate cómo te quedó la tablita ahora vos, ¿ves? ¿Ves que la menor ahora ya está de 2? Entonces la menor ya no es eólico, ahora la menor es... La menor ahora juega a coro, porque vos acordate que ahí tenés el dórico abajo. ¿Es armónico ahora? No, ahora es dórico. Armónico no va a ser nunca, porque escúchame, bicho de luz, armónico y melódico son variaciones de la eólica. Entonces no van a ser nunca, porque vos no varías nada. Ahora vos te fuiste a otro lado. La armónica y la melódica son desviaciones, tómalo como una desviación si querés, o una deformación de la eólica. Te congelaste. No te vayas, Wilson, te me congelaste. Entonces, lo bueno de ahí es tener 6 modos. Vos te distrajiste mucho en el menor, en los 3 modos de la escala eólica. Te congelaste. Ahí está. ¿Te habías congelado? Ahí está. ¿Sí? Sí, no sé qué pasó. Ajá. Bueno, ¿entendés lo que te quiero decir, bicho? O sea... Vos te distraes con los 3 modos de la escala eólica. ¿Me entendés? Sí, eólica siempre va a ser 6. Y la eólica, la armónica y la melódica son variaciones de la escala eólica para querer hacerla que suene como la escala mayor. Es el problema. Bien. Y acá no, la escala menor eólica, cuando es dórica juega de 2, cuando es eólica juega de 6 y cuando es frigia juega de 3. O sea que en tu cosa, en tu ese círculo que quedó lindo ahí, lo que nosotros teníamos es 4, 1, 5 y abajo tenés 2, 6, 2, 6 y 3. Es eso. Bien. Donde vos lo muevas. Entonces, bicho, antes el la menor estaba de 6. Cuando vos lo llevaste para allá, el la menor quedó de 2. Claro, ahí. Exacto. Entonces, si un la menor juega de 2, vos sabés que el modo 2 se llama monodórico. Bien. Porque el jónico es el 1. Apréndetelos como la ABCD. Jónico, dórico, frigio, apréndetelo como si fuera el abecedario. Jónico, dórico, frigio, lidio, misolidio, eólico y locrio. Apréndetelo como si fueran, digamos, los nombres que tenés que aprender de tu hijo. Entonces vos sabés cuál es más chico que el otro, cuál sigue. Entonces vos sabés, vos me los presentas, yo capaz que me los caigo olvidando. Pero, o sea, va a ser con el ADE, es el ABC de lo que vos vas a trabajar acá. Entonces si vos sabés que el dórico es 2, cuando aparezca como 2, va a ser dórico. Ahora, la bien. Menor, y volvamos a ese punto, vamos a esto. La menor, pensá vos, para que sea la menor, vamos a hacer otra cosa. El modo frigio es el tercero, ¿te acordás? Jónico, pensá frigio esto. Tercero. Entonces, frigio, tercero, vamos. Jónico, dórico, frigio. Frigio es el 3. Ahora, ¿en qué escala... ¿En qué escala la menor va a ser frigio?
¿En qué escala el A menor va a ser frigio? O sea, ya sabes que no es eólico, pero apartamos la base, ya no es eólica. O sea, ya no es eólica, Ajá. ya no es dórica. O sea, ya no es 6, ya no es 2. Escucha, para que sea jónica tiene que ser 1, tampoco. Ni jónica ni lidia. Yo cuando te digo frigio, ya frigio, vos te re se refiere a un modo menor. Sí. Entonces, ¿dónde la menor es frigio? Ah, ahí me he jodido. Donde la menor juegue ¿Dónde de la tres, menor es frigio? hermano, donde la menor juegue de tres. De tres. ¿En dónde juega de tres la menor? Empezamos a ver la grilla, empezamos a ver para que en algún lado te quede en el tercer borde. Usa el círculo, usa el circulito, bicho. Empezá a girar el círculo. Escuchá, empezá a girar el Bien. círculo de manera que la menor te aparezca acá. Cuando la menor te aparece acá, mirá, escúchame. La menor vos lo tenés acá. Ajá. Ahí va a tener. La menor tiene que estar acá. De 3. Y ahí te vas a ver en qué tonalidad está. Gire, gire, gire. ¡Ay, qué lindo! Giro. Girá, en algún momento. Acordate, te tiene que quedar en el borde atrás. Te tiene que quedar de 3. Y de tres no queda ahí. Ahí está de uno abajo, gordo. No, no, ahí lo tenés de uno. No, ahí estaría siendo dórico. Acordate que el 3 es el tercero de abajo, mirá. Sí. Y Porque bueno, no, podés girar para para aquí atrás está. también. Porque si la menor puedes seguir esto. A ver, más al medio. Tíramelo más acá. Ahí está, en fa mayor. Contá Sí. cuál es el tercero de fa. Fa, sol, Hola. la menor. Estamos hablando que la menor juegue de 3. Está Sí. perfecto. ¿Se entiende el proceso? Bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. O sea, Perfecto. arriba, arriba vos vas a tener, bichito de luz, arriba vos vas a tener, acuérdate, lidio, jónico y mixo. Son los tres mayores, arriba son Claro. mayores. Anótatelos. Sí. O haz esto, mira, Aquí vamos a está, aquí hacerlo está, está así. anotado, está anotado. Lidio, aquí yo tengo lidio, jónico y mixo lidio. Bueno. Debajo del lidio tengo el dórico. Exacto. Debajo del jónico tengo eólico. Exacto. Y debajo del mixio lidio, El frigio. el frigio. Que es el tercero. Y nos queda el locrio separado, que es el séptimo que quedaría acá afuera. Va a Ajá. quedar ahí el séptimo, ¿te acordás? El séptimo quedaría desfasado abajo, ¿te acordás? Mira. Sí, en ¿Te acordás que lo este. teníamos? Sí, en este sería si menor. Sí. En 2 sería si semidisminuido, claro. El menor 7, bemol 5. Sí, ahí sería. Claro, Sí. es este, ¿ves? Pero como nunca lo, pero como lo más importante está todo ahí, hasta tres mayores, tres menores, está bueno solamente Sí. simplificar en eso, en esa, digamos, Bien. un cuarto de hora, ni siquiera un cuarto, ¿no? Porque ¿cuántos usás vos? Usas tres. Claro, tres. O sea, usas 3 horas, ¿eh? O sea, si es las 12, usa el 0, el 1 y el 2. Estás usando ni Sí. siquiera un cuarto, porque en un cuarto usarías 4, vos fíjate. Estamos usando solamente tres de fragmentos de 4. Está bueno. Esa es la primera utilidad que le podemos empezar a dar piola, bicho, ¿viste? Ajá. Sumado que vos fíjate también que las relativas, lo primero que podés encontrar antes de ver los 3, solamente concéntrate que tenés el do y el la menor. Entonces tenés el jónico y abajo el eólico. Listo. El eólico, claro. Aparte, vos fíjate una cosa, Ahora, fíjate cómo. Si vos lo ves cómo están, mirá. sí. Jesús sabe, si yo estoy tocando, por ejemplo, una escala Mirá, de el 1, el 2 do y el 3 te jónico. arman un triángulo. 1, 2, Sí. 3.
Y el 4, 5, 6 te arma en otro triángulo. El 1, 2, 3 te arma esto. 1, 2, te arma un triángulo así. Ajá, yo no te veo a vos, ¿no? Veo el logo nada más. Qué cagada. Te escucho perfecto. Bueno, pero después vas a ver la clase grabada, vas a verla porque está saliendo. Sí, en la clase grabada sale. Sí, sí. Entonces vos estás viendo una flecha. Fíjate, imagínate, agarro un papel aparte. Sí, aquí estoy. Bueno, y al lado imagínate cómo trazarías el 1, el 2 y el 3 con una sola flecha. Hace, te va a quedar un triángulo. Para me un lado, ¿ves? Do, no, me queda Do, Re menor y Mi menor. Bien, ves que haces un triángulo para un lado, ¿no? Sí, después para la otra punta. Bueno, después haces un triángulo que vaya del 4 al 5 y al 6. O sea, del Fa, el sí, Sol, bueno, y el La. A menor, claro. Fa mayor, Sol y La. Es otro triángulo. Y un triángulo opuesto. Sí. Te queda la estrella de coso, negro. La estrella de David te queda. Te querés pegar un tiro cuando te das cuenta de eso. Sí, sí, sí. No lo estoy viendo aquí claramente. Pero te queda la estrella de 8. La estrella de 6 puntas. Te queda una estrella. Sí. Entre el 1, el 2 y el 3, que sería el jónico, dórico y frigio, y entre lo que sería el lidio, el mixto y el... Te queda una estrella. Es fabuloso. O sea, te das cuenta que todo y todo, porque todas las culturas y todo siempre dan vuelta en eso, en la estrella de David y todo. Porque hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? De las dos trinidades, ¿no? Las dos terceras. O el triángulo para arriba, que es el macho, y el triángulo para abajo, que es la copa de... Y todo, ¿no? O sea, pero está, y todo está ahí en eso, en las fuerzas de atracción y de atracción y de que nos atraen. Bien. Está buena la movida. Parece difícil. Parece difícil, pero no. Pero viste, como entendiste vos solamente eso de hacer así de los tres, bueno, vas a empezarle vos a encontrar tus cositas. Porque esto todo sale y nace en base a la curiosidad esa, de ver qué podés encontrar, cómo podés explotarlo más o menos. Y cuando ves así, claro, cómo te quedan puestos, cómo aparecen en el orden, me decís, che, loco, acá son dos triángulos. Sí. Los dos triángulos que están perfectos. Y las funciones arriba, pues fíjate, o sea, tónica, subdominante y dominante, y que también debe tener que ver con lo de abajo. A ver, por ejemplo, el 1, el 1, el 2 y el 3. 1, 2, 3. Y el 4, 5 y 6, el 4 y 5 y 6 van opuestos si vos ahí la flecha. Si vos, fíjate, si vos quisieras hacer un triángulo entre el 1, el 2 y el 3, el triángulo va para un lado. Y así un triángulo del 4, 5 y 6. El triángulo queda al revés. Es un triángulo, no solamente que está no solamente invertido, sino que el trazo lo haces al revés. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, se entiende. Entonces no es nada paranormal ni nada, pero digamos para prestar atención porque tantas culturas y tantas cosas siempre usan la estrella de 6 puntas, ¿no? Claro. Sí, sí, aquí estoy viendo, estoy haciendo de nuevo y veo que los vértices comienzan desde otro punto. Exacto. Qué lindo. Y eso a vos te va a generar en tu cabeza y tu conocimiento, tu experiencia, algún otro delirio que está bueno. O si no, para mí es una pelotuda, ¿entendés? No me sirve para nada. Como a algunos les pasa, nada, si yo no encontré nada. Y bueno, no encontraste nada, problema tuyo. Cada loco, viste, con su tema. Ah, sí, seguro. Así que por ahí prueba eso, mi negro. ¿Eh? Bien, perfecto. Bien, ¿qué otra cosa ahí tuviste? Cuando hemos terminado la clase pasada... ahí nomás te he empezado a hacer el tema de, te las he puesto vertical a las escalas eólica, armónica y melódica. Ajá. He tachado las cuerdas que no iban y bueno, y abajo he puesto cuáles eran las notas que iban en cada una de las escalas, en el mástil. Está perfecto, sí, las vi cuando me las mandaste, sí, está bárbara. Esa puede empezar a mandarle al grupo. Ah, bien, bien. ¿Y eso vos las tenés en PDF en buena calidad, eso, para después poder imprimirlas?
No, yo estaba esperando el OK tuyo, así la pase y las ponga, las arme bien en la máquina, en la computadora y las pueda pasar, no hay drama. Pasarla perfecta, está perfecta, sí. Total, hay que asegurar Sí. siempre, hay que asegurar la nota, viste, vos fíjate. Y siempre yo lo que hacía cuando la escribía, yo decía, yo arrancaba, por ejemplo, arrancaba en la nota, si era la escala, un ejemplo que haya sido, la escala es re menor. Entonces yo digo, empezaba en la primer cuerda, empezaba en mi. Ponía mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, ahí marcaba la tónica, mi. Llegaba al 12 con el mi, estaba perfecta. Fa, sol, la, listo. Vamos a la segunda cuerda. Si bemol no está, la tacho. Entonces no tachaba para saber que no iba al aire. Después tengo el do, después tenía el re. Y así lo íbamos haciendo. Una por una. Claro, sí, Barriendo, no, yo barriendo también he cuerda hecho lo por mismo. cuerda completa no fallaría. Yo también he hecho lo mismo, he agarrado la tónica y cuando he llegado el 12 me tiene que coincidir, cuando no me coincidía algo pasaba ahí. Exacto. Tal cual. ¿Viste? Y te Y a la dice, Dios, tónica ¿qué lo parió? ¿Te crees que vas bien? le he ¿Viste? Y puesto un color sigue. que... Sí. Entonces, Yo a bien, la Minero. tónica le he puesto un color distinto. ¿Eh? Así me vaya guiando. Claro. Sí, Listo, Minero. sí, dejo. Pero, y esto del círculo de quinta está buenísimo, porque cada uno le encuentra sus mambos, ¿viste? Sí, bueno, el círculo de quinta en sentido horario, pero también podríamos hablar de círculo de cuarta en antihorario. No, es que en realidad no son quintas descendentes, pues son cinco para atrás y vos contás. Mirá, do, vos decís, Claro. do, re, mi, fa, sol, son cinco para adelante, pero digo, do, si, la, sol, fa, son cinco para atrás también. Por eso yo lo hice con el número, que también tiene un 1 al revés y un 2 al revés. ¿Ve? Porque en realidad Sí. lo podemos pensar como cuartas descendentes si contamos do, do, re, mi, fa. O sea, contamos cuatro para adelante, pero le ponemos atrás. O sea, pero si vos estás contando desde el do, del do al fa, son cinco para atrás. Do, si, la, sol, fa. Del do al fa para Sí, atrás. casualmente. Sí. Decir. Casualmente eso te iba a preguntar con respecto al gráfico este de los numeritos. Exacto, ¿ves? Porque yo le pongo, vos fíjate que yo tengo el 12, pero también el 11 tiene el 1. Porque si vos empezás a contar marcha atrás, en realidad es una quinta descendente. Ajá, ¿y cómo lo tendría que interpretar Como vos esto? Porque, quieras, por ejemplo, aquí voy a... como a vos te parezca. Si a vos te Por queda más ejemplo, fácil contar, decime. yo arriba del 2 tengo un 12 y arriba del sol tengo un 1. Sí. ¿Y qué me está indicando eso? El 1 te indica que hay un sostenido en el sol. Bien. El 2 que hay dos sostenidos. El 3 que hay 4. Perfecto. El la, el 3 tenés, en el 3 tenés un la. En el 6 vas a tener el si. ¿No? Sí. Exacto. En el En el 7 vas a tener el fa sostenido, creo. Y en el 8, las 8 el do. Do sostenido. Pero después también tenés el 1 para los bemoles. Vos fijate que tenés el 1 al revés. En sí, si tengo bemol el no tenés fa. un el 1, claro. Entonces también es para una cuenta de bemoles y sostenidos. Y otra cuestión de jugar con la hora. Que vos lo entiendas de cualquier manera, entender que eso es para cualquiera de los dos lados. Sí, 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 ¿Sí? sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es una El ayuda de memoria y círculo de aparte tendría. color rojo. ¿Cómo? El rojo usas un lado, El creo, y el círculo verde de usas color el otro. rojo son los sostenidos. Claro. Y el verde son los bemoles que va hacia atrás. Claro, pero porque se me antojó hacer eso. O sea, no es que algo, no es algo específico eso, ¿eh? Es una relación nomás que me pareció a mí hacerla así. Pero para que el color ayude un poquito también a eso. Te apagaste la cámara. Pero por ahí va la cosa, bicho. Pero lo de la estrella es fabuloso cuando ves los seis acordes cómo conviven. Eso, creo ¿Cómo? en un lo de la estrella, cómo queda la estrella de seis puntas, esa es fabulosa.
Entre los acordes, sí. Listo, buena. Cosa que se aprende. Aparte, vos fíjate que por el dominante va adelante, ¿no es cierto? Siempre el dominante son cinco para adelante. Y el cuarto grado se llama Sí. subdominante, ¿no? O sea, si, y vos no lo Claro. entendés hasta que no lo entendés, hasta que no lo ves en el círculo, ¿por qué entendés que el dominante está adelante y el subdominante, o sea, el dominante está adelante y el subdominante está abajo? Por eso se llama subdominante, porque está debajo. Y si vos, o sea, vos no lo ves nunca. Cuando vos lo entendés a la escala, la escribís horizontal, vos pones do, re, mi, fa, sol, vos el fa lo ves adelante del do. Y el sol lo ves más adelante del do. Pero en realidad ese fa está atrás, en el círculo. Por eso se llama subdominante. Porque la tónica está al medio, el dominante adelante y el subdominante atrás. Entonces, la Okay. manera de entender por qué se llama subdominante, algo que está jugando de 4, en realidad no está jugando de 4, está jugando de 5 atrás. Sí. ¿Eh? O sea, 4 para adelante son 5 para atrás. Por eso siempre yo les digo, siempre piensen, cuando vos tocas intervalo y tocas escala, lo que toques, que siempre hay un número 9 mágico, que es el que resume todo, que da la vuelta a la inversión de algo. Si yo digo do, re, mi, ¿cuánto es do, re, mi? En intervalo, do, re, mi. ¿Cuántas notas son? Tres. Tres. Do, re, mi son tres. Sí. Y mi, do, ¿cuántas son? Mido, dos. A Mi, ver. fa, sol, la, si, do, son seis. Seis. O sea, Ajá. siempre hay un nueve que cierra todo. Do, re, mi, tres. Mi, Ah, fa, sol, bien. la, si, do, seis. Do, re son dos. Y re 2 son 7. Sí. Siempre va a haber 9 en la octava. Ah. Porque la octava es la nota más 8. 1 más 8, 9. Hay un Bien. 9 fantasma ahí. Y ese 9 Perfecto. fantasma es el Chévere. que nosotros tenemos siempre que cuidarlo. Porque nos sirve para contar los intervalos, para todo. Por eso digo do Bien. fa. Do fa es 4. 4 para adelante, pero 5 para atrás. Ajá. Porque en su en cuando vos diste el círculo completo da 9. Porque vos Sí. salís desde donde salís hasta donde llegás. Sí. Pensá que das la vuelta a manzana. Pensalo así, pensá que vos vivís a mitad de cuadra y tenés que ir a la esquina. Para un lado de la esquina tenés 50 metros. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ir al Pepito que vive en la esquina esta. Tengo 50 metros cuando salgo. Pero yo quiero dar la vuelta a manzana. Voy a tener cuántos metros para ir al Pepito. 350. Porque yo tengo un 400 que es el general. Si yo voy por el lado Bien. más cerca, tengo 350. Si voy dando la vuelta, tengo. O sea, tengo 350 porque mi manzana tiene 400. Entonces, esto es matemático puro. No más que esto es circular. Bien. Pero pensarlo así, yo lo pienso cuando vos vas a visitar a alguien. Si vos vas a la casa de al lado, vos tenés 20 metros para al lado, bueno, ahora yo quiero dar la vuelta a manzana, ¿cuánto voy a tener que hacer? 380. Porque los 20 ya no Sí. los tengo, tengo lo que me falta. Y Sí. después tengo 20 para llegar. Ahora, si yo quiero ir a mi vecino y después dar la vuelta a manzana, yo los 400 los voy a hacer. Yo siempre lo pienso con una vuelta a manzana y ahí me lo entienden más algunos. Bien, 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 Ahora, la bien. distancia es la misma. O sea, no es la distancia la misma, pero o sea, decir, de Amaya a Pérez, que es mi vecino, ponele. ¿Cuánto tenés? Y tenés 20 metros. Y otro dice, no, pero podés tener. Y si tenés que hacerlo por la mano, con el auto, no podés ir contra la mano, tenés que dar la vuelta a manzana. Sí, se ¿Se entiende. entiende? Entonces, así, bueno, yo tengo 20 en contramano o 380 por la mano. Bueno. Pero siempre hablas de un 400, fíjate vos. Hablas de algo que contiene el camino. Acá lo que contiene es el círculo de quinta. La escala contiene todo.
Después, cómo vos vas o volvés, ya es problema tuyo. Bien. Bien, pero bien. Está bueno ir entendiéndolo así, mi negro, ¿no? Sí, uno va entendiendo desde otro punto de vista, no tanto desde digamos desde la teoría como corresponde. Como tocar de oído y tocar viendo una partitura. Claro. ¿Qué otra cosa descubriste, bicho? No, bueno, he estado viendo eso y digamos, la verdad que me llevó un poco de tiempo verla de esa manera a las escalas. Uno a veces las estudia de manera lineal, así que horizontalmente, y hay como que no se da cuenta, como hace un rato hablábamos del dominante, del subdominante, o de una relativa menor, se complica. En cambio, con el círculo se la va viendo desde otra manera. Porque tenemos en la cabeza la idea del diapasón, o sea, horizontal, y por ahí caminamos, nos movemos, y el círculo como que nos saca de eje. Y vos fijate otra cosa, que por ejemplo en la guitarra donde vos tenés la tónica, arriba, en la cuerda de arriba, vos tenés el dominante. Sí. Y en la cuerda de abajo tenés el subdominante aparte. Pensá eso, pensá un ejemplo, toca la quinta en el 3. O mayor. ¿Cuál? No importa, no, la quinta, una sola nota, ni siquiera acorde, nota te dije. Vos ya te fuiste a algo más grande, sí. Vos te fuiste al acorde, vamos a lo mínimo, nota do, quinta en el 3. Oh. Abajo, sí. ¿Qué nota tenés? Cuarta en el 3. Cuarta en el 3. Y tengo... Talerde. A ver, che, para. Valerdi. Agarro el guitarra. Y por lo menos ya tenés que haberla tenido en la mano. Estoy en la quinta y o en sea, el 3 planteemos, tengo... planteemos, no, o sea, nos planteamos ahí, o sea, planteamos tónica, donde nosotros plantees tónica, planta, por ejemplo, la plantas sí. Ahí en el do. Bien. En la cuerda de abajo, ¿qué tenés? En la de abajo tengo subdominante. Tenés el fa, el subdominante. Subdominante. Y arriba, en la cuerda de arriba, ¿qué tenés? Dominante. El dominante. Ah, eso lo habías visto antes, habías prestado atención a eso, ¿no? No. ¿Ves? La verdad que no. Entonces, otra cosa también, otra manera de verlo, también es decir, bueno, tocala, volvé esa nota, elegiste la quinta en el 3, ponele, ¿no? Que es el 2. Tocalo de nuevo. Sí. Arriba tenés el dominante. Uh-huh. ¿No? Sí. Y dos casilleros antes del dominante, tenés el subdominante también. Claro. Entonces, uh-huh. Vos, pero ¿entendés cómo todo tiene que ver con todo? Sí, que los tipos, ¿por qué pusieron las notas así? ¿Por qué se les dio por afinar por quinta, por cuarta? Porque uno dice, la guitarra se afina por quinta, por cuarta. Depende de qué contás. Si vos contás mi, fa, sol, la, afinas por cuartas. Pero también afina por quinta. Porque contás la primera, mi. La segunda, mi, fa, sol, la, si. La tercera, sol. Si, la, si, do, re, mi, fa, sol. Bueno, ahí tenés una sexta. Pero por la cuestión de los quilombos que tiene la afinación de la guitarra. Pero siempre es por quinta o por cuarta la afinación. Y eso te determina que donde vos quieras tener, tenés lo importante que es todo. Es la, donde vos te paraste en la tónica, donde tenés la tensión y donde tenés el reposo. Y el subdominante abajo. Abajo o atrás del dominante. Antes del dominante. Por eso está debajo del dominante. Hasta ponele que vos no sepas notas, pero que sepas solamente sí, relaciones, o sea, imaginarte vos tenés quinta en el 3. Arriba dominante, abajo subdominante. Arriba dominante, bien. Antes del dominante el sub.
Ponele sí. Que no sepas notas, pero que sepas casilleros nomás, números. Como leemos, digamos, cuando leemos un casillerito o leemos una tablatura. Porque cuántas veces leemos tablatura y nunca nos pusimos a prestar atención qué nota es. Pero si suena y lo tocamos, está bueno. Claro, sí. Sí, bien. Eso como que también me ayudó un poco a sacar algún punteo cuando quiero ver en la tónica en que estoy o sacar el fraseo de la canción. Exacto. Tal cual. Eso también he estado orejeando por un lado y viendo si la podía sacar el fraseo de algunas canciones que me gustan en realidad. Claro. Y bueno, todavía no se me ha dado. Sí, ¿probaste con alguna? He intentado probar esta mañana que... Tenés que probar, sabés que siempre que pruebo, no es que yo le rompo las bolas, pero probá con canciones que estén en mayor, porque el mayor es mayor jónico, es raro que esté en algún modo. Cambio el menor va a estar siempre eólico, armónico, melódico, es un conflicto. Entonces, sí, para entrenar el oído no hay nada mejor que las canciones en mayor. Pero no sé por qué hay una tendencia que todos buscan menores. Hay una tendencia, pa, todos van a las canciones lindas menor. Hay canciones en mayor. No. Yo justo he tocado con una mayor, así que no. ¿Cuál, che? Entre los auténticos decadentes. Mira hacia atrás como el cielo se va, pero vuelve. Eso, ahí está. A ver. El do, sol. Sí. Y quería sacar el fraseo y me cuesta sacarlo, la verdad. Ajá. Bien. Primero, ¿tenés la letra y los acordes del tema? Sí. Bueno, canta eso. A ver, primero eso. Es lo que necesitamos. Bueno, para que lo busco aquí. Claro, es lo primero que vos necesitás. Después vas al punteo y al arreglo guitarrístico. Pero si vos no sabés qué acorde hay en un momento que está sonando, ¿cómo vas a buscar el punteo si no sabés qué acorde está sonando? Ah, claro, no, yo para la letra soy un desastre. No importa. Pero necesitas tener los acordes y la letra. O la melodía, digamos. Porque después la vamos a hacer punteada. Pero... Claro. Mientras tanto, aquí la tengo, aquí está. Sí, aquí la tengo. A ver, bicho. ¿Quieres que te la cante también? Y claro. Mira hacia atrás como el tiempo se va, pero vuelve. Esa. Veo que el sol me sonríe, el pasto es más verde. Desde que todo terminó. Me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, que un día el techo se rajó y el pájaro del cielo y se voló. Bueno, listo, hace una cosa. Tener los acordes. Ahora escribí los acordes uno al lado del otro. Como bien, cuando bien. Hacemos nosotros las progresiones de acordes, como si vos me tuvieras que pasar esto. Hacés de cuenta que me pasás este fragmento de arriba que es una samba, que nadie le adivinó. ¿Te acordás de la samba de ayer? Bueno, vos necesitarías tener frases de 8 o de 16, por ejemplo, con los acordes. Es el proceso. Dale. Me gusta. A ver, yo anoto los acordes uno a la par del otro. Y claro. Bueno, arranca con do, después va sol. Después tengo do. Y termina en sol, la primera estrofa. Bueno, a ver.
Tócalo ahora. Son los primeros de la primera estrofa. Sí. Bueno. Sí, aquí seguí. Ajá. Seguí escribiéndolo. Así después me los pasas, me lo mostras como, viste, como cuando hacemos eso. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, después tenemos la menor, mi menor, la menor. Mi menor, se vuelve a repetir ahí. Bueno. Fa mayor. Sol. Do. Ahí está. Ese sería los acordes. Bueno, muéstramelo más lento para que lo anote yo acá. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer, bicho. El proceso básico. Sacar los acordes. Con los acordes después vamos a tener recién. Saber que estamos en do mayor. Bueno, vos ya sabías que estás en do, pero bueno. Son los procesos, el paso, como hay que hacer las cosas. Entonces, decímelo. Empieza en do, ¿no? Empieza do. Sí. Sol. Sí. Do, sol. Sí. La menor. Bien. Mi menor. Bien. La menor y mi menor de nuevo se repite. Bien. Ahí tenemos 8. Después bien. Pasa. Fa. Sí. Sol. Y termina el do. No puede terminar. Ahí no está faltando uno. A ver. Y nos sentas con mucha desde la pandemia. Desde que todo termina. Ah, bien, se vuelve a repetir la menor y mi menor. Ahí está como está escrito. No me estás viendo, ¿no? No, no te estoy viendo. No, ya está, hasta ahí está bárbaro, el final, después del fa, sol, do, ahí, o sea, me está faltando un compás final. Matemáticamente me dictaste 11 compases. ¿Entendés? O sea, escúchame, mirá, te repito, ponle que no me estés viendo, pero lo hacemos por teléfono como se solía hacer antes. Te paso los acordes por teléfono, dale, antes que se me acabe la ficha, boludo, te paso. Anotá, do, sol, ahí son 4. La menor, mi menor, otros 4. Y después me decís fa, sol, do. Y me tiraste 3 al final. Necesitamos un cuarto acorde final. Claro. La menor y mi menor, se vuelve a repetir, son 3 veces que se repite la menor, mi menor, la menor, mi menor, la menor, mi menor. Ah, bueno. Y de ahí pasa fa, sol, do. La menor, mi menor. Pero, ¿y entonces termina en qué termina? En fa y termina en sol. Dos. No, entonces hay un compás, pues, bueno. Entonces. Y el techo se rajó, y el pájaro y el cielo y se voló. Ah, termina en sol, claro, porque ahí arranca la otra. Se voló, te di mi corazón y lo perdiste. Después cambia, ¿no? Viene el estribillo. Ahí pasa bien. La menor. Sí, pero bueno. Pero se entiende el proceso. Vos tenés esto. Ahora lo que tenés que hacer, ¿pudiste sacar el punteo? No. Bueno. Cántalo primero, a ver. Desde el principio. Miro hacia atrás como el tiempo se va, pero vuelve. Bien, ahí tenemos. Ese era el primero. Do y sol, dijiste vos, ¿no? A ver, toca otra vez. Sí. Miro hacia atrás como el tiempo
se va, pero vuelve. Bien. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Bueno, eso es dos veces lo mismo, ¿no? Sí. Vos lo que tenés que hacer acá es encontrar. Si vos estás tocando un acorde de do, el acorde, por algo se llama acorde, porque es acorde la melodía que está sonando. Entonces lo que va a sonar ahí va a ser alguna de las notas del acorde de do. Empiezo. Si me empiezo pensando en el do. Se va saliendo el melo. Entonces vos lo que tenés que ir buscando siempre, mi negro, es sobre el acorde que está sonando en ese caso, que es el do. Sí. Mira hacia atrás, tairará. ¿Ve lo que hace la melodía? El fa está raro, porque el fa no es nota de la, del do. Pero el do y el sol, sí. No, no, escuchá. Sacá desde este do. A ver. Do, sol, sol, sol. Fa, mi, sol. Fa. ¿Puedo hacer aquí? Mi sería do, sol, 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 fa, mi, sol. Fa, mi, sol. Pero de la, no el, el grave. ¿Cómo no bajás de octava? Queda arriba. Ajá. Salvo que hagas esto. Es una melo difícil. Sol. ¿Ahí? Sí, termina en sol. Sol, tercera al aire. El final. Ahí. Ahí. Ahí, ¿pero por qué te paras en el mi si no estamos esperando un sol final, hermano? Falta un sol final. Ahí termina. No. Eso. Ahí está. Ahí tenés. Mira hacia atrás, tarará. Tenés la primer mínima frasecita. Y ya la tenés que estar anotando en tablatura. Si no, te lo olvidaste. ¿Se entiende el embole que es laburar así la transcripción? Este es el laburo más sucio y más el mejor pago que existe. Porque es lo que hay que hacer. Nota por. En serio, es lo que más caro se cobra, negro, una transcripción. ¿Sabes la cantidad de tipo que? Anotame mi canción, dale, te la anoto en partitura. Y encima, ¿qué tenemos que ver? Nosotros, vos fíjate que acá ni siquiera todavía estamos viendo la duración de las notas, ¿eh? Solamente estamos anotando, claro, anotando las notas. Después tenés que darle la duración para que en una partitura
después todo el mundo lo entienda que es la duración. Por eso el laburo, sí, sí, digamos, sí, el laburo más caro que se hace siempre cuando va a hacer una transcripción, porque ¿cuántas personas te hacen la canción, la letra y la música? Te viene y me dice, mira, te viene con la letra y la melodía, y la tienen que anotar para registrar en Sadaí, para cantar en un concurso, lo que sea. Y se la tenés que escribir, claro, como es. Entonces, pero es este el proceso y es el, ¿viste lo que es? Un embole. ¿Qué necesitas? Conocer la escala. Porque si vos conocés la escala de Do, sabemos que estamos en Do. Y lo que estás tocando ahí adentro son notas de la escala de Do. Lo que tiene, vos decís, bueno, ya claro, está el acorde de Do. Entonces, está el acorde de Do, lo más probable que lo que suelen sean notas que tenga el acorde de Do mayor. El Do, el Mi, el Sol. Vos fíjate, empieza justo, sí, el Do. Do, Do, Sol, Sol, Sol. El Fa es la única nota que está rara. Do, Sol, 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 Fa, Mi, Sol. Y la única nota que se apoya es el Sol. El Fa, perdón. Y el Sol, pero sigue estando en Do eso. Entonces, ese, como es un embole, es la parte más lenta que hay que hacer. Y hay que estar atento. ¿Y atento a qué? A que si le erramos una nota, no nos traicione y queramos seguir de una nota que no es. Claro. Porque yo podría haber empezado en el Sol a cantar la melodía. O en el Mi. Y te iba a salir otra cosa. Por ese afán de querer buscarla con las notas que tenemos. O el Mi. Entonces, hasta que encontré que es el Do. Y termina la frase. Vos fíjate que en la nota que va a rematar lo que sigue. Sol, 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 Fa, Mi. Remata en un re. ¿En qué momento remata en un re? Descansa en un re. ¿Por qué descansa en un re? Va a descansar. Ese re es la novena. El acorde es. ¿Por qué acorde? Sol. Que viene un acorde sol. Entonces descansa en la quinta del otro acorde. Entonces, si descansa ahí, por eso vos no podés seguir. Si vos ahí a ira, ira, estás cantando la novena del Do. Y no es la novena del Do. Es la quinta del Sol. Esa nota re, ya la encontramos nosotros. Encontramos auditivamente en la oreja. Ah, yo estoy escuchando un re. Esa nota re, que está ahí grave y todo, no es la novena del Do. Porque no, los decadentes no eran los Beatles, que tiraban una novena ahí como melodía. ¿Entendés? O sea, les va al sentido más jónico humano que hay, que es algún acorde donde tenga la nota re. O re menor. Pero no, aparte no. Porque re menor no es un acorde que va a andar. Pero como nuestra cabeza es jónica y ante la duda la más tetuda, siempre cuando hay un cambio, ¿qué hacemos? Estamos en la tónica, ¿qué vamos a ir? Al cambio más grande, que es el dominante. Y cuando estamos en el dominante, cuando estás en sol, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar ir a otro acorde? No, vas a tratar de volver al do, porque es el instinto más humano que hay. Tensión y reposo, tensión y reposo. Entonces, cuando estoy en el sol, lo más normal que sea después, dicho y hecho, aparte tenemos lo que viene en el tema, vuelve al do. Entonces, mejor ejemplo, imposible. Tónica dominante, dominante tónica. Entonces, tenemos que ver hasta qué momento. No sé cómo sigue la melo, pero va a seguir en un ratito en sol, ¿para qué? Y lo más probable es que cuando remate la frase esa, remate en un do, en un mi o en un mismo sol, pero que ya va a ser del acorde de do. Porque ¿qué tenemos nosotros de antemano sacado? Los acordes, el laburo más simple que hay. Pero si no tenemos el acorde ahora, de antes,
para apoyarnos en ese acorde, vamos a estar manoteando como ciego nuevo, porque no vamos a saber qué carajo hay lo que está sonando. Entonces, si yo ya sé que vuelve a sonar el do. Sí. Eso se entiende bastante bien. Ahora, ¿cómo me decís vos que me faltan dos tonos cuando yo te los he dictado? ¿De dónde no sé, los sacas? No sé, al final no sé, porque alguno, o sea, para que nos dé el cálculo exacto de ocho compases. Vos cuando me dijiste la primera vez los acordes faltaba uno. O sea, no es que falte, que alguno va doble. Es el tema. ¿Se entiende? Bien. Vos vas a ver después cuando veas la foto acá, cuando vos me dijiste hay un la menor y un mi menor menos, que después se lo agregamos, me quedaban siete, me quedaba un renglón de tres. Y esto es matemático, esto, viste como el otro día cuando armamos la grilla para la samba de 12 compases. 4, 4 y 4. Vos tenés que cerrar siempre cada 4 la historia. Ahí también puede acá, ser. Acá también, acá cierra cada 4. Ahí hay 4, otra vez. O sea, vos fíjate que hay uno que tiene melodía y el otro compás que el dominante espera casi vacío. Entonces yo decía, ¿qué quería meter ahí? También puede ser mi error o mi falta de desconocimiento del tema de los compases. Por eso, los compases tienen que estar estructurados en cosas iguales. El sol, vos fíjate que en el sol casi no hacen nada. ¿O no? Sí. Entonces, eso, para escribir eso, hay que poner una blanca ahí ligada para saber que va a estar todo el compás vacío y que no se canta, y se canta al principio nomás del compás. Sí, entonces el compás queda vacío. Pero que quede vacío el compás no quiere decir que no esté. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, yo siempre voy a viajar con el camión y el acoplado. Yo lo puedo llevar cargado y tengo que volver. Puede que vuelva vacío, pero no voy a dejarlo, porque después, yo si no ando con el camión cargado, no lo... No, tenés que llevar y traer, va a estar siempre el envase, el que va y viene. Después, si lo tenés lleno de notas o no lleno de notas, ya es problema de cada melodía, de cada canción. Pero vos tenés una samba que tiene 12 compases, la estrofa, y vos tenés que tener 12 compases. Con más notas, con menos notas, problema tuyo, pero los compases son los 12. Y en estas canciones siempre son de 8, de 8, 12 o 16, pero por lo general son de 8, y la vuelta, otros 8. Fíjate, metete de alta. Antes hubieras laburado, loco, tu forma de ser, que es más fácil, que tiene 4 acordes, hace tónica, tercer grado, segundo grado y quinto grado. Eso es lo que tú... Esa la tengo en sol mayor, yo. Bueno, pero es el primero, después el tercero, el segundo y el quinto grado. Tercero. Segundo. Quinto. Fíjate, tiene una de un sol a un re va la melodía. O sea, más fácil imposible. Ahora, ¿cómo esa notita al repetirse como una tortura china, una gota, va cambiando sobre el acorde y esa nota va jugando de otro lugar en la cancha, ¿te das cuenta? Pero siempre el mismo tipo, pac, pac, que vos le cambiaste el fondo.
Es la Mona Lisa que le pone de atrás la Torre Eiffel, atrás le pone después, no sé, las Torres Gemelas, atrás le pone el desierto, le pasa las pirámides de Egipto, atrás le pone la muralla china, pero adelante tenés la Mona Lisa. Es eso, se mueve ahí y van cambiando los acordes atrás. Bien. Esta está un poquito más complicada, está buena, porque los decadentes no son ninguno boludo negro para componer y hacer cosas. La melodía están buenas, y la armonía también. O sea, que ellos te vendan que son útiles, que te vendan eso es una cosa, pero musicalmente y todo, si no, no se hubieran sostenido. O sea, no son árbol. ¿Te acordás de árbol? Sí. Bueno, eso te das cuenta que fue un producto. Estos locos, no, estos eran músicos. Músicos con en joda y todo, pero musicalmente y con melodías interesantes. Sí. Sí, bueno, durante la semana se voy a trabajar esto que lo último que acabo de aprender sobre el acorde, trabajar con... Claro, siempre la melodía la va a tratar de encontrar dentro de alguna de las notas del acorde. Bien. Siempre va a estar dentro de la escala también. Primero, o sea, pero antes tenés que sacar, antes que todo, sacar los acordes para ver en qué tonalidad va a estar. Va a saber si es mayor, si es menor. Entonces, si bueno, está en mayor, listo, do sol. ¿Qué tengo? Grado 1, grado 5. Después tengo el 6 y tengo el 3. El 4 y el 5 es lo más estándar que va a tener en cualquier canción de este tipo. Está perfecto, los tenés. Después, si empieza en do, la melodía, listo. Si tengo el acorde de do, listo. Busco que va a sonar ahí dentro del el punteo, va a estar la melodía dentro de esas notas. Salvo que te digo que sea la séptima del acorde. Pero siempre es la 1, la 3 y la 5. Hay un alto porcentaje, un 95%, ponle el 98%, que la canción arranca en la nota. Hay canciones que sí, que no arrancan en la nota, bueno, que arrancan en la séptima, Alfonsina y el mar, por ejemplo. Un ejemplo de una samba. Pero toda la otra samba que yo encontré empiezan en el 1, el 3 o el 5. Bien. Hay excepciones. Va a ser justo el tema que vos... No creo. ¿Se entiende, bicho? No creo que justo empiece en la sexta o en la novena, o sea, o en la séptima. Después hay teorías que sí te dicen, bueno, hay temas que, bueno, si vos querés componer un tema que sea interesante o así, o que parezca difícil o raro, eso, cantar alguna nota que no sea la del acorde que está sonando cuando empezás, ¿no? Ajá. Pero son recursos de composición eso, ¿no? No de lo más normal, porque lo más normal que te va a salir... Cuando yo tiro un do mayor, va a decir, bueno, a ver, inventemos algo. Oh, va a inventar dentro de qué, de esto. Dentro de eso, ahora sí, así. Vamos acá y vos vas a cantar esta. Es raro que cantes. Que cantes la novena. Porque tenés que tener un oído de así para cantar una novena. O ser un sordo. Claro. Y no pegaste la nota y fue una novena. Pero por lo general tu oído se acomoda, ¿qué? Al 1-3-5. Porque estás tirando tres notas ahí, boom, juntas. No te voy a decir, cuando un tipo le tira un acorde y tira cualquier otra nota, lo más probable es que no escuche. Que no esté escuchando. Cuando alguien desafina, porque no escucha eso. No es porque tiene un oído, tira una novena, tira una oncena, tira una... No. ¿Entendés? Porque cuesta un huevo tirar alguna nota que no sea del acorde. Bien. Así que por ahí, bichín. Sí. Por ahí va la cosa. Así que sí. trabajar durante la semana. Sí, negro, de a poquito. Y metete, como te digo, fíjate, loco, tu forma de ser, empezando la melodía en sol... Y mira, claro, la melodía. Esa era una de las primeras canciones. Apoya en un do. Tevi. Está la melodía, empieza en sol, ¿no? Tevi.
pero hace tebi, do, si. ¿Ve? No. O sol. Es, perdón, hace re, si. Te vi llegar. Está tocando nota del acorde. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entras. O sea, cambia a si menor. Y está un si. Sigue en el si, sigue en la nota si, como una gotita de una tortura china. ¿Por qué? Pero cambiaste del sol al si menor. Y porque es algo que está, sigue acompañando esa nota si. O sea que se movió el acorde, pero no pasó nada con la melodía. Entonces está buenísimo eso, ¿no? Como para ir viendo qué es lo que va pasando. Sí, bicho, ¿quién sigue ahora después de vos? Ni idea, che. No tengo el nuevo cronograma. Ah, no, sí, Jujuy. De Santiago nos vamos a Jujuy. Nos vamos a Jujuy. ¡Epa! Sí, vamos al norte. Vamos al norte. Che, bichín. Bueno, hacemos así, nos estamos hablando. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Dale. Dale, bicho. Pórtate bien. Dale un abrazo. Igual, bien. Suerte.